Sánchez, y lo que me gustó del taller de periodismo fue perder la vergüenza ante todo tipo de cosas en público y diversas actividades con mucha gente. Hola, soy Isidora Dueñas y lo que más me gustó del taller es que perdí toda la vergüenza que tenía. Me gustó el taller porque perdí la vergüenza y porque he aprendido mucho. Hola, mi nombre es Javier Vargas y lo que me gustó del taller es que los niños aprendían a hablar frente a una cámara y a no tener vergüenza frente a que lo graben, a las fotos, etc. Hola, me llamo Alison Figueroa y me gustó el taller porque perdí más o menos la vergüenza. Mi nombre es Rodrigo Hernández y me gustó el taller por las actividades que habían y porque perdí el miedo gracias a todo lo que hicimos. Lo que más me dio vergüenza fue cuando tuve que decir la noticia, pero lo logré. Hola, me llamo Cristóbal Tapia y a mí me dieron una enseñanza de a no tener vergüenza ante las cámaras. Me gusta el taller porque logré superar mi miedo de ponerme al frente y decir cosas. Hola, soy Leonardo Villara Macías de sexto básico y me gustó el taller porque aprendí a grabar y fue muy divertido. Hola, buenas tardes, soy Christopher Gabriel González Ortega y yo a veces cuando grababa videos con mi familia no me gustaba salir la cámara, pero cuando me informaron de este taller quise venir para perder la vergüenza más que nada, y acá nos divertimos mucho y todos son muy participativos. Me gustó el taller que tuvimos con algunos compañeros, algunos niños del colegio, y perdí la vergüenza ante todo. Me gustó grabar sobre los periodismos y aprender sobre la cámara. Hola, mi nombre es Valentina Muñoz y lo que más me gustó del taller fue que pudimos aprender muchas cosas. Me gustó el taller porque aprendí a cómo se maneja una cámara y cómo se graba. Me gustó el taller porque aprendí a manejar una máquina y cómo entrevistar. Thank you.